Sí, desde el 2010 que estamos trabajando con la comisión y en realidad se conformó bien la comisión en el 2012. Ayer, 14 de abril, un año de la comisión, entonces es un logro importantísimo. Y bueno, estamos ya con el sueño cumplido en realidad, y esto es un gran progreso para el barrio, donde los chicos van a asistir a apoyo escolar, distintos talleres, y bueno, invitamos a los vecinos a que vengan a inscribirse, se acerquen, nos presenten inquietudes, que lo que ellos necesiten desde acá se los va a ayudar. Como bien lo decían en el discurso del día sábado, es desconcentrar un poco a la municipalidad, trasladarla aquí al barrio, para que la gente, bueno, que no tiene la forma para poder llegarse al centro o a las diferentes actividades que se realizan por parte del municipio, trasladar todo hacia aquí y por supuesto la gente de la municipalidad venir hacia aquí para ver alguna inquietud de algún vecino. Sí, es todo lo que es área social y cultural. Es de lo mismo que se hace en el centro comunitario, se va a tratar de hacer acá. ¿Con qué se estaría empezando en el primer momento? Bueno, ya están las inscripciones para particular, apoyo escolar sería de nivel inicial, o sea, todo lo que es primario y secundario. Todo eso ya están las inscripciones y bueno, estamos invitando a los vecinos que se acerquen a inscribirse a los distintos talleres que hay. Que hay una gran variedad de talleres que acercándose acá van a poder inscribirse.